Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy seguimos, ¿cierto?, con nuestro ciclo y empezamos a hablar del tema número 3, técnicas de conducción. Dice, en esta unidad aprenderemos, ¿cierto?, la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo deberá realizar cada una de las maniobras necesarias para la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre una moto, cómo adelantar o frenar, o cómo debemos comunicarnos con otros compañeros, o cómo conducir con lluvia o hielo. Entonces, muy importante entender que en ningún caso esta clase puede reemplazar una clase práctica, ¿ya? Pero sí podemos hablar, ¿cierto?, desde el punto de vista teórico de qué es lo que debo y no debo hacer en el tránsito, qué es lo más complejo, qué es lo más peligroso, lo menos peligroso, etcétera. ¿Ya? Entonces dice que en esta unidad aprenderemos, ¿ya?, todo lo que ya leímos anteriormente y más, ¿ya? Esta unidad es una unidad bien larga, no se ve completamente, menos esta semana que mañana vamos a tener feriado, ¿cierto? No se va a ver completamente, pero sí debemos saber, ¿cierto?, que podemos completar lo que no se vea conmigo, lo pueden completar ustedes leyéndolo, ¿cierto? También pueden sacar preguntas de aquí, etcétera, ¿ya? Y vamos a irle respondiendo lo mejor posible en el momento que ustedes vayan haciendo las preguntas. Un saludo a Livet, espero que estés muy bien. Ya cuéntame de dónde eres, cuéntame cuándo tienes examen. Te he visto conectado o conectada antes. Pero creo que no hemos hablado. Así que si quieres conversar conmigo, decirme algo, preguntarme algo, puedes usar la sección de preguntas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar, hoy vamos a empezar hablando de este tema, ¿ya? Como va a ser más cortito, vamos a hablar de lo que es más común que aparezca en las pruebas, ¿cierto? Y aparte, vamos a hablar de una de las cosas más peligrosas que vamos a hacer durante la conducción, ¿ya? Y es justamente el tema 3.9 que se llama adelantamiento. Dice, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Adelantamiento. Hola, dice, el próximo miércoles tengo el examen. ¡Oh! ¿Ya? Bueno, no queda tan poco, ¿ya? Te queda una semana, así que en una semana igual alcanza a estudiar harto, ¿ya? Trata de hacer la mayor cantidad de test posibles, como siempre les digo. La meta es llegar a hacer 100 tests de forma responsable. Ya, me refiero a 100 tests bien hechos. Y las preguntas que te vas equivocando, anda anotándolas porque normalmente hay varias preguntas que se pueden repetir, ¿cierto? Entre los que vas haciendo y lo que te va a tocar en la municipalidad. Lamentablemente no podemos saber de forma exacta qué te va a tocar en la municipalidad, pero las preguntas entre sí igual son más o menos parecidas. Ya, a veces no es exactamente la misma pregunta, pero es el mismo tema, ¿cierto? Y es la misma forma de responder en algunos casos. Así que hace muchos tests, hazlo a conciencia, en lo que te equivoques, anótalo y trata de entender por qué te equivocaste para que no te vuelva a pasar en la siguiente vuelta, ¿ya? Entonces dice, importante, tenemos etapas en el adelantamiento. Esta maniobra que es bien, bien, bien peligrosa, ¿cierto? Podríamos decir que una maniobra relativamente rápida, pero para poder entenderla mejor, la vamos a separar por etapas. Estas etapas van a ser tres,
y vamos a tener una etapa que es antes de adelantar, durante el adelantamiento y después del adelantamiento. Ahí tenemos las tres etapas, ¿ya? Entonces, antes de adelantar, dice uno, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Ya, súper importante. Verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia ese lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. En el punto 2 dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado, ¿cierto?, la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior, ¿ya? Muy importante el punto 1 y el punto 2, ¿ya? ¿Qué debemos entender del punto 1 y del punto 2? Que antes de adelantar, debemos fijarnos que somos los primeros en manifestar nuestra intención de adelantar. Porque puede ser que la fila sea de 5 autos y sea el primer auto el que está generando la disminución de velocidad. Entonces, no voy a ser el único que quiera adelantar. Es probable que el que va adelante mío y que el que va atrás mío también quieran adelantar. ¿Cuándo puedo proseguir con mi maniobra? Cuando me doy cuenta de que soy el primero de estos tres mencionados, ¿cierto?, en manifestar mi intención de adelantar y en empezar a señalizar, etcétera, ¿ya? Si hay otro vehículo que amenaza con hacer lo mismo, es mejor esperar que el otro vehículo se estabilice, ¿cierto?, o que haga la maniobra y después nosotros realizar la maniobra con la mayor seguridad posible, ¿ya? Entonces, en el punto 1 y 2, en el fondo, debemos asegurarnos que el espacio que nosotros queremos utilizar para poder acelerar, o sea, perdón, para poder adelantar, esté desocupado, ¿ya? Quiero volver un poquito aquí, a esta parte de arriba, y dejarles en claro que, según lo que dice acá, dice, se sitúa delante de otros u otros que le antecedían. Yo podría adelantar a un vehículo, ¿cierto? O a más de un vehículo a la vez. Lo puedo hacer. Por ejemplo, si son dos los vehículos que van lento y tengo la oportunidad de adelantar los dos, entre comillas, al mismo tiempo, ya en la misma maniobra, digámoslo, lo puedo hacer. Ya no hay mayor problema con eso. Entonces, para realizar un adelantamiento, ¿cierto? Con seguridad, debe, aparte de mirar y asegurarme de que el espacio que quiero ocupar esté libre, voy a señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo, ¿ya? Nunca deberíamos necesitar usar el brazo. ¿Por qué? Porque al usar el brazo significa que tenemos las luces malas o que la moto que llevamos no lleva luces. Y eso está mal. Ya, idealmente que sus luces siempre estén en buen funcionamiento y que nunca sea necesario usar las manos para señalizar. ¿Ya? Pero si pasara esto, se puede utilizar y las personas lo van a entender también de ese modo. Inclusive en los autos también se puede hacer. ¿Ya? Una señal con la mano para decir hacia dónde quiero doblar. Después dice señalizar la maniobra, accionando el indicador de dirección en su defecto con el brazo. Señalizar la maniobra, accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Ya, señaliza la maniobra, accionando el indicador de dirección, es decir, intermitente. Ya, siempre antes de adelantar debo señalizar, no mientras ya me estoy moviendo hacia el lado. Antes de adelantar, empiezo a señalizar. 4 dice, si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Ya? 4, si fuera necesario, baje alguna marcha. Señalice la maniobra entonces, accione el indicador de dirección en su defecto con el brazo y si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Ya? ¿Por qué voy a bajar una marcha?
Bueno, principalmente porque al bajar la marcha, la moto se acelera más y como se acelera más, tengo mayor aceleración, ¿ya? Digamos que, para que no suene redundante, digamos que el motor da más giros, ¿cierto? Y la moto consigue una mejor aceleración. La idea es que ocupe la máxima aceleración posible mientras no supere la velocidad permitida de esa zona, ¿ya? Si a 60, a 60. Si a 120, a 120. No puedo, por ningún motivo debo, superar la velocidad máxima permitida, ¿ya? El bajar una marcha se va a hacer más, ¿cómo se dice esto? Más necesario, ¿ya? Se va a hacer más necesario cuando mi moto sea más pequeña, ¿ya? Cuando las motos son más grandes, muchas veces tienen mucha potencia disponible en cualquier revolución, en cualquier cambio, ¿ya? Pero cuando las motos son más pequeñas, tenemos que jugar un poquito más con la caja para obtener mejores aceleraciones, ¿ya? Importante conocer nuestra moto para saber más o menos cómo acelera y cómo y cuánto le puede llegar a costar acelerar, ¿ya? Después tenemos durante el adelantamiento. Dice, uno, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Además, en el punto 2 dice que debe dejar distancia lateral que garantice seguridad. Debe dejar distancia lateral que garantice seguridad. ¿Ya? Y además, antes de desplazarme, es decir, ya yo miré en el punto anterior, yo miré que el espacio estaba disponible, pero para asegurarme de no tener ningún problema, antes de moverme, voy a girar la cabeza y mirar por encima del hombro a esta zona. Miren, imagínense que nosotros estamos ahí, vamos a girar la cabeza y vamos a mirar esta zona. ¿Por qué? Porque en esta zona puede ser que se esté ocultando algún otro vehículo. Y si se está ocultando algún otro vehículo, ¿cierto? Voy a, podría cometer el error de salir e impactarlo, ¿ya? ¿Por qué se puede ocultar? Porque ahí hay un punto ciego, ¿ya? Es decir, cuando yo voy mirando hacia adelante, más o menos veo hasta aquí, ¿ya? Y cuando yo miro por el espejo, más o menos veo de aquí así hacia acá. ¿Ya? Aquí entonces hay un puntito ciego ahí que hay que tratar de controlar lo mejor posible. ¿Ya? Y una de las formas de controlarlo de forma sencilla, ¿cierto? Y segura es girar la cabeza por un mínimo tiempo, ¿cierto? Y verificar que ahí no haya nada que pueda entorpecer mi adelantamiento. Además, importantísimo, cuando vaya adelantando debo siempre guardar la máxima distancia posible. Debo guardar siempre la máxima distancia posible, ¿ya? Entonces yo voy por aquí, subo, avanzo, vuelvo, ¿ya? Voy por aquí, subo, ¿cierto? Me cambio de pista, avanzo, vuelvo. Pero fíjense que jamás me acerco demasiado al auto azul. Ahí yo siempre les digo que ustedes tienen que imaginarse que los demás vehículos tienen un campo de fuerza. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que ustedes nunca entren en este campo de fuerza. Nunca te pongas aquí, nunca te pongas aquí y nunca te pongas acá. Si te pones aquí, el vehículo frena, aunque sea poquito, y va a terminar chocando. Si te pones acá y el vehículo se mueve para allá, aunque sea un poquito, va a terminar chocándote. Si te pones acá y tú por algún motivo necesitas frenar o parar, este vehículo también va a terminar chocándote. Entonces, las cosas pasan en el tránsito, ya las condiciones nunca son ideales. Entonces, hay que tratar, ¿cierto?, de guardar distancia y de respetar la velocidad
permitida, ¿ya? Como dato, queridos amigos, las velocidades máximas no tienen que ver con algo antojadizo. No es, vamos a ponerle esta velocidad a esta calle porque a alguien se le ocurrió. No. Es porque en ciertas velocidades, ¿cierto? Uno alcanza a reaccionar y en otras velocidades no alcanzas a reaccionar. Entonces, siempre quédate muy atento, querido amigo. ¿Ya? Después del adelantamiento, dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado. Y cuando sea posible, vuelva a su trayectoria, sí, perdón, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? En el punto 1. Me está diciendo que yo tengo que ir por aquí, hago el adelantamiento respetando los espacios, y una vez que yo ya pasé el vehículo, ya no lo veo al lado mío, debo mirarlo por el espejo. ¿Para qué? Para observar si el vehículo acelera, no acelera, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? En algunos casos nos ven adelantando, ya en cualquier vehículo nos pueden ver adelantando y el vehículo adelantado empieza a acelerar para bloquear el paso, ¿ya? Eso jamás se debe hacer. Lo que debe hacer el vehículo adelantado es facilitar el adelantamiento lo más posible para disminuir las posibilidades de que algo nos pase, ¿ya? Tanto para el vehículo como para el motociclista o cualquiera de los involucrados. ¿Cómo me voy a asegurar de eso? Porque este espejo va a ir, ¿cierto? Voy a ir viendo el vehículo y el vehículo se va a empezar a hacer chiquitito en el espejo, ¿ya? Cuando voy a volver, necesariamente tengo que volver a prender las luces de intermitente para decirle a este vehículo que ahora vengo de vuelta a la pista, ¿ya? En el punto 2 habla lo mismo que yo le estaba hablando recién sobre el otro conductor. Dice que el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada y además ceder el paso, es decir, no bloquearlo, ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. ¿Ya? Muy, muy importante. Queridos amigos, ¿ya? Excepciones a las reglas del adelantamiento. Dice, usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, porque en ese momento el vehículo va a estar pegado a la izquierda y por el lado derecho va a quedar espacio, y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. ¿Por qué? Porque en ese caso va a ser en realidad un sobrepaso más que un adelantamiento, ¿ya? Y el sobrepaso puede hacerse por cualquiera de los dos lados. Nunca adelante, dice en este cuadro celeste que es muy importante, ¿cierto? Dice, nunca adelante a su propia razón, nunca adelantes a tu propia razón. ¿Qué significa eso? Tienes un entendimiento en la cabeza, tienes un instinto de autoconservación, hazle caso, ¿ya? Cuando no le haces caso es cuando quedan las peores catástrofes. Entonces, pon mucha atención ahí, querido amigo. ¿Ya? Ya, entonces después dice, consejos si adelanta con una motocicleta. Consejos si adelanta con una motocicleta. Dice, adelante solo
Cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede y sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. ¿Ya? Entonces, revisemos de nuevo con respecto a la visibilidad. Adelante solo cuando no circule ningún otro vehículo de frente. Eso es lo más importante y grábenselo porque después les voy a hacer una pregunta con respecto a eso. Dice, y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Después me dice que las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Nuevamente nos reitera que podemos adelantar a más de un vehículo a la vez. Y recuerden, ¿cierto?, que la recta siempre va a ser el mejor lugar porque voy a ver más el espacio que necesito para adelantar. Ya voy a tener mejor visión y el espacio se va a dar mejor porque precisamente puedo ver más y puedo anticipar más, ¿ya? Recuerden, si viene un vehículo de frente, por ningún motivo adelanto y punto. Eso es todo, ¿ya? Si un vehículo viene de frente, no adelanto y punto. Aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración, sobre todo en motos de baja potencia o baja cilindrada. Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista y para ello use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima. Para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Entonces, mucho ojo, queridos amigos. Ya tampoco puedo llegar y meterme, ¿cierto? Muy cerca, muy apretado del vehículo. Debo dejar una distancia de seguridad para que tanto yo como el vehículo que está siendo adelantado estén protegidos por este espacio, por esta distancia. Además dice que debo tener máxima precaución cuando realizo maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelanto a vehículos de grandes dimensiones. El viento a los motociclistas nos afecta bastante, ¿ya? Nos puede inclusive hacer caer si es que estamos distraídos, nos asustamos, etcétera, ¿ya? ¿Se puede manejar con mucho viento? Sí, se puede manejar con harto viento, ¿ya? Obviamente, siempre hay límites, ¿por cierto? Pero se puede manejar con un viento relativamente fuerte, se puede manejar. Pero me va a empujar la moto continuamente y yo continuamente voy a tener que estar corrigiendo la trayectoria de mi moto. Importante, ¿el viento me puede afectar? Sí, me puede afectar y mucho. Además, cuando yo adelanto un vehículo de grandes proporciones, como el camión que aparece en la imagen, debo entender que voy a necesitar más tiempo para poder realizar el adelantamiento. Por eso debo pensarlo bien si es que alcanzo o no alcanzo. Además, debo entender que el camión, cuando hay viento, va a actuar como una barrera para el viento. Por lo tanto, me va a afectar de una forma cuando esté atrás del camión, de otra forma cuando esté al lado del camión y de otra forma cuando esté adelante del camión, ¿ya? Por eso lo más importante es tratar de mantener ahí, mantenerse tranquilo, mantener el nervio a cero, ¿cierto? Y
Corregir sutilmente cuando el viento nos vaya moviendo hacia un lado o hacia el otro, evitando obviamente la pérdida de control o obviamente un choque. Ya a mí, yo todavía me pongo medio nervioso a veces. Hay una parte, yo soy de Buin, trabajo en Maipú, y hay una parte en la que, por ahí por Carosi, en la que pega el viento bien fuerte, ¿ya? Y todavía esa parte me da un poquito de como de miedo, ¿ya? No sé si mi moto actualmente es un poquito menos estable que otras motos que he tenido anteriormente, pero en mi moto de ahora, o quizás estoy más viejo, no sé, siento cómo mueve la moto el viento, y de repente cuando voy entre medio de dos camiones grandes, por ejemplo, me da un poco de cosa igual, ¿ya? Pero lo importante es estar tranquilo, ¿cierto? Y atento a corregir cuando el viento te mueve en un sentido o en otro sentido, queridos amigos. Aquí vamos a hablar de algo muy importante, y estas son las excepciones a las reglas del adelantamiento. ¿Ya? Bueno, eso ya lo leímos en realidad, ya que es cuando viro a la izquierda, ¿cierto? Y cuando hay más de una pista en un mismo sentido de tránsito. Pero ahora lo que me interesa es que hablemos de esto que yo les comenté anteriormente, ¿ya? Les tiré un spoiler por ahí. Sobrepasar no es lo mismo que adelantar. Son dos maniobras distintas, parecidas, pero que no son iguales. Dice, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos, se refiere a sobrepasar, de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Es decir, un sobrepaso deja de serlo cuando traspaso el eje de la calzada. ¿Qué significa eso? Que utilicé una pista que viene en sentido contrario, ¿ya? Por lo tanto, si yo me pongo adelante de otro vehículo sin usar una pista que viene en sentido contrario, ya no es adelantamiento y solo es sobrepaso. Entonces dice, cierto que las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente, esta maniobra no constituyen adelantamientos. ¿Ya? Legalmente, estas maniobras no constituyen adelantamientos. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia fuera de la calzada se refiere a la berma principalmente. ¿Ya? Bueno, en realidad no deberíamos usar para circular ningún otro lugar que no sea la calzada, y la calzada se refiere a la calle que está destinada al uso de los vehículos, ¿ya? Ni por la berma, ni por la vereda, ni por ninguna parte en donde no esté hecho para que pasen vehículos, ¿ya? Entonces dice que usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda. Ya, después dice, ¿cierto?, que esta maniobra, importante, esta maniobra deberá efectuarse tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. ¿Qué significa eso? Ahí está el dato importantísimo de esta clase. Cuando hay un taco, podemos pasar entre medio de los autos como motociclistas, ¿ya? O como diría acá, si andamos en ciclos, en motocicletas o en motonetas, podríamos pasar entre medio, ¿ya? Podríamos pasar. Pero,
siempre y cuando los vehículos se encuentren 100% detenidos. Y además debemos hacer esta maniobra a una velocidad moderada, queridos amigos. Moderada. No muy rápido. Con mucha atención, ¿cierto? Porque entre medio de los tacos, ustedes saben que muchas veces hay vendedores ambulantes, la gente pasa entre medio, trata de cruzar por entre medio. A veces nos falta el que está parado en el taco y por algún motivo abre una puerta. Entonces, mucho ojo con eso. Por ejemplo, yo cuando voy pasando entre medio, me fijo mucho en eso. Me fijo en qué autos podrían abrir más las puertas. ¿Cuáles creen ustedes que más tienen posibilidad de abrir una puerta? ¿Ya? ¿Cuáles creo yo? Los colectivos, los taxis, etcétera. Las micros que no abren la puerta para que la gente se baje mientras está en el taco cuando ustedes van pasando por el lado. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pero lentito, ¿ya? Lento pero seguro, como dice el refrán, el dicho o lo que sea, ¿ya? Después dice, ¿cierto? No, después no dice nada porque ya leímos, ¿cierto? Todo eso que estaba ahí. Sigo. Fíjense acá. Tengo tres pistas. De esas tres pistas, estoy realizando un sobrepaso o un adelantamiento. Ya me voy a quedar dormido. Me voy a quedar callado 2 minutos para que ustedes respondan eso. En estas pistas, ¿yo estoy haciendo un sobrepaso o estoy haciendo un adelantamiento y por qué? Ya, así que amigo Jackson, amiga Libet o amigo Libet, no sé en realidad lo que no me has contado, díganme si es un adelantamiento o un sobrepaso. 2 minutos callado. Listo, veamos si me respondieron. Jackson, sobrepaso dice, porque la forma correcta es a la izquierda. Ya. Recuerda que si es a la izquierda, digamos, si es por la izquierda, es solo cuando es adelantamiento. Ya. El sobrepaso se puede hacer por ambos lados. Ya. Súper bien ahí, Jackson. Ya. Libet, me quedó ahí, ¿cierto? No me respondió. ¿Ah? Se portó mal hoy día. Ya, nunca adelante a su propia razón. Con esto, ¿cierto? No nos quedan 2 minutos todavía. No sé si alcanzamos a terminar con esto, pero nos quedan minutos todavía. Acá dice, acá va otra pregunta, así que pongan atención. Dice, nunca adelante a su propia razón. Ejemplo, suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. Uno, de pronto a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. El adelantamiento tarda 8 segundos. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros.
El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro es un hecho. ¿Dónde está el problema aquí, Livet y Jackson? ¿Dónde está el problema aquí? Cuénteme. ¿Dónde estuvo la mala decisión y por qué? Es muy importante que entiendan esto que está acá. Me quedo callado 2 minutos más de nuevo para que ustedes me digan dónde está el error y por qué se produjo el accidente acá. Ya veamos. La mala decisión sale de la motocicleta. Bien, eso es lo que tenía que responder. Súper bien. Él llevaba de razón, no de tiempo. Bien, ahí, muy bien. Ese es el error. Ya, ese es el único error que aquí se comete. Que cuando vio que venía un auto, decidió adelantar. Cuando vio que venía el auto, debió haber decidido no adelantar. ¿Ya? Muy bien, Jackson, lo felicito. ¿Ya? Aquí las decisiones son muy importantes y cuando tomamos malas decisiones, nos cobra la vida. ¿Ya? Así que es muy importante tener la cabeza bien centrada y saber decir esto sí, esto no, de forma precisa. ¿Ya? Aquí el error del motociclista fue que miró el auto venía lejos y dijo, ah, alcanzo. Pero eso, ese ah, alcanzo es algo en el aire, porque no puede calcular la velocidad, ni los metros, ni el tiempo de forma exacta. Por lo tanto, no podemos saber de forma exacta si alcanzamos o no alcanzamos. Por eso, la instrucción y la forma de hacerlo es que si nosotros vemos un vehículo que viene de frente, no se adelanta. Punto. Solamente se va a adelantar cuando no venga absolutamente nadie en sentido contrario. Este vehículo puede que venga a 20 kilómetros por hora en un paseo por el campo o a lo mejor recién asaltó un banco y viene arrancando a 150. ¿Ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Mucho ojo con ello. Tomemos buenas decisiones, ¿ya? Separación entre vehículos, dice. Cuando circulen por la vía, dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. ¿Ya? Muy importante. Cuando vayan, ¿cierto? Un auto tras otro, no pueden ir pegados. ¿Ya? La mínima distancia varía obviamente con la velocidad, es decir, por ejemplo, si vamos lento, relativamente lento, al menos debo ver al menos las ruedas del vehículo que van adelante, ¿ya? Esa es como la distancia que se da en los autos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando voy en un auto atrás, si voy muy junto con el auto que va adelante y voy manejando un auto yo, no le voy a ver las ruedas, pero si me alejo le voy a empezar a ver las ruedas, los neumáticos, digamos, al vehículo que va adelante. Ahora,
en una moto, ya, por lo menos un auto de distancia, por lo menos, cuando vamos lento. Y cuando vamos rápido, ojalá unos tres autos de distancia, ya no hay una distancia ideal, pero lo que dice acá el temario, ¿cierto? Es que el espacio que yo deje permita que otro vehículo se pueda meter ahí sin mayor esfuerzo, ¿ya? Queridos amigotes. Ya, y para terminar, vamos a hablar un poquito de la conducción con acompañante o con mochila, como nos gusta decirle a nosotros, como nos gusta decirle nosotros los motociclistas a los acompañantes o los acompañantes que viajan con nosotros, ¿ya? Para empezar, recuerde que la persona que va con usted en la moto debe ir igual de protegida que usted o incluso mejor, porque esa persona depende de usted. El pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario. Casco, guantes, botas, chaleco, etc. El pasajero se debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado, con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. Dice. El pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta, ¿ya? ¿Por qué les leo esto? Porque para todo hay un protocolo, ¿ya? Y lo ideal es seguirlo y lo ideal es entrenar a nuestro copiloto, a nuestra mochila, ¿cierto? Para que lo haga de forma correcta. Cosa importante cuando conduzco con una persona más o con mucha carga en la moto se va a comportar de manera distinta, ¿ya? Por ejemplo, si acelero brusco, va a ser más fácil que la moto levante la rueda delantera. Por ejemplo, si quiero acelerar, no va a acelerar igual de rápido como cuando estoy solo porque la moto tiene más peso y tiene que hacer más esfuerzo. Por ejemplo, cuando quiero frenar, se va a demorar más tiempo y más metros en frenar porque lleva más masa, más peso, ¿cierto? Y eso hace que acumule más inercia, ¿ya? Entonces, muy importante saber que vamos a dejar tres cosas aquí en claro. El pasajero, igual o mejor protegido que tú. La moto va a reaccionar distinto, ¿ya? La moto va a reaccionar distinto y además debemos entrenar también a nuestro pasajero para que no ofrezca resistencia a las maniobras que nosotros vamos a hacer. Muchas veces nos queremos inclinar y el pasajero se pone nervioso y nos termina botando de la moto, ¿ya? Hay que decirle que se relaje, que mantenga la calma y que solamente se deje llevar, que no trate de inclinarse para un lado o para el otro, que no trate de frenar con el cuerpo y también que vaya atento al camino. Esa es una misión también de nosotros, que el pasajero vaya atento, vaya despierto, etcétera. Porque sí, amigos, hay pasajeros que se quedan dormidos en la moto atrás. A mi señora ahí me está escuchando y sabe que estoy hablando de ella, ¿ya? Eso, queridos amigos, les mando un abrazo, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Práctica3.cl. Espero que tengan un bonito feriado mañana. Cuídense mucho. Si va a beber, pase las llaves, ¿ya? Y ojalá que no beba, ¿ya? Cuídese, que le vaya bien. Chao, chao. Voy a leer si es que tengo algún mensaje más por aquí y ahí me desconecto, ¿ya? Ah, claro, Jackson dice, y también para evitar el escape. Perfecto, Jackson, sí. Hay que siempre estar atento, ¿cierto? ¿Dónde va el escape? Puede haber alguna variación en las ubicaciones del escape, pero siempre hay que advertir al copiloto de los peligros que tiene la moto. Por ejemplo, el escape, por ejemplo, la cadena, que no vaya a meter los pies donde va la cadena, etc. Bien, buen punto, Jackson. Ya, ahora sí, me voy. Cuídense, que les vaya muy bien y muchas gracias, ¿cierto?, por participar. Nos vemos. Chao, chao.